grabando. Hola, soy Emilio Gatti y en esta tarde tan calurosa estoy aquí con Solange Lastra. Buenas tardes, Solange. Buenas tardes, Emilio. En el día de hoy vamos a tener entrevistas, cantantes en vivo y nos vamos a comunicar con ustedes. Nuestros llamados telefónicos se van a recibir al número 85 50 10 09. Saca el micrófono, chico, y como saque la voz, Es mucha emoción y que se está dirigiendo mucho así. ¿Podrías cantar del estreno con una canción? Sí, sí, canto. Hola, ¿quieres algún tema para escuchar? No, mirando al micrófono siempre. Emilio de nuevo, mirando al micrófono. Ahora, ¿quieres algún tema para tu abuelito o para ti? Quiero cualquiera de Romeo Santos. Aquí viene el tema de Propuesta Indecente, de Romeo Santos. Sí. Sí. Y tenemos otro invitado, él es cantante y vocalista del grupo Gorillaz. ¿Qué se siente estar en Chile? Muy bien, estoy fanático aquí. Lo mismo que en Estambul. Mira, Lucio mío. Llamo para pedir la canción de Dayan, Limbo de Dayan. Ah. Nos vamos a quedar con Dayan, que habrá Limbo aquí en el ranking musical. Juega en la Católica con la Calera, pero hablando del estadio, al parecer este se rematará para pagarle a los profesores los sueldos que se le adeudan. Aquí siempre cuando uno despide a un invitado, siempre tiene que desanunciarlo o presentarlo con el nombre completo. Muchas gracias, Daniela Herrera, por tu completo informe cultural y musical. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia y qué te ha parecido participar en el taller del periodismo? Encuentro que algo muy bueno y quizá a las personas que tengan que puedan tener timidez le ha servido mucho. También de alguna forma nos ha servido para enamorarnos de alguna forma de la carrera, nos ha gustado mucho. Me ha servido mucho porque la verdad yo pensaba que era más fácil de lo que se ve aparentemente cuando uno se pone el audífono. Me ha ayudado como a desenvolverme de alguna forma. Y hemos aprendido a respetar a los demás. Le ayuda a tener más personalidad, no tener tanta vergüenza, se abre más las preguntas. ¿Es una buena experiencia? Mm.